Únete a la causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre, Fer. Es gratificante que cada vez a más alumbres. Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y a este humilde canal. Lo que voy a hablar y voy a dar mi opinión sobre la foto que voy a mostrar. Sé que muchos me van a tachar de magufo, me pueden llegar a tachar de loco. Bueno, mira, tacharme de lo que queráis, pero este es mi canal y este es mi vídeo y esta es mi opinión. Hasta ahí todo, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? La siguiente foto me ha llamado mucho la atención. Es de Marte, tomada por el Curiosity. Me ha llamado tanto la atención que he dicho, pues voy a hacer un vídeo, me voy a lanzar a subirlo y a dar la opinión personal de lo que yo aprecio ahí. Opinión, recuerdo, es una opinión. No estoy diciendo que la aceptéis, ni mucho menos. Cada uno que piense lo que le dé la gana. Es mi opinión. Yo veo como parece ser, como si fuese agua en Marte, y ahora diré el porqué. Bueno, pues vamos a pasar con la foto y os voy a seguir explicando, vamos a ampliarla y tal. Y bueno, pues ahí está, os voy a dar mi opinión personal, cada uno que la tome como quiera, pero siempre con respeto. Porque se pierde mucho el respeto a la hora de comentar cosas, y cuando uno habla, el otro le critica y el otro le insulta y tal, ¿no? Y bueno, pues eso, que hacer cosas productivas antes de insultar. Un saludo. Pasamos con el vídeo. Bueno amigos, pues aquí estamos ante la fotografía que me ha parecido bastante interesante. Una fotografía muy curiosa y digna de ser evaluada y digna de ser vista y difundida. Bueno, pues para mí personalmente lo que se ve en esta foto, lo que podemos apreciar a simple vista, es una foto tomada en Marte. Tenemos lo que es la parte del terreno, que es todo esto, como podéis apreciar, incluso esto que parece hasta aquí, ¿no? Todo esto por ahí, por donde estoy señalizando con la flecha. Bueno, resulta que esta cosa de aquí, esta parte de la fotografía, me llama mucho la atención. Esas ondulaciones que se aprecian, incluso vamos a ampliar un poquito más. Parece ser como si fuese agua. Bueno, aquí tenemos, ¿veis cómo se ven esas ondulaciones? Como son, esto es una roca, esto que tenemos aquí, y el agua parece ser como que está manando hacia abajo, ¿no? Es bastante curioso, es como si hubiese pequeñitas olas. ¿Veis? Eso me ha recordado a mí mucho a lo que... Cuando veis alguna fotografía desde satélite, enfocáis la foto en un río, en una especie de laguna, en una parte del mar, pues la verdad que se ve muy similar a lo que es esta fotografía. Incluso como cuando choca el agua con las rocas, hace, digamos, que son estas ondulaciones. Aquí lo tenéis. Aquí hay una piedra, incluso el agua parece ser que está por ahí. Bueno, mi punto de vista parece ser como si fuese agua. No digo que lo sea, pero es muy similar a lo que vemos captado por el propio mar. Parece ser como si se tratase de ondulaciones de un riachuelo, una pequeña laguna o quién sabe, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención la foto. Y os voy a poner una muy similar para que apreciéis. Mirad ahí. Esto me llama la atención, esta parte de aquí. Un pequeño montículo. Parece ser que sobresale una parte la superficie de este supuesto agua. No sé si se tratará de agua o no, pero desde mi punto de vista podría llegar a ser agua. No sé. La verdad que la pregunta va a quedar en duda. Va a quedar al aire abierta. Y vamos a ver una foto que he descargado desde un satélite a una isla. Esta foto se ha tomado a una isla. De esas islas que por el nivel del mar y hay veces que aparecen, otras veces desaparecen. Bueno, pues mirar estas ondulaciones que tiene el agua. Cómo se ven desde satélite.
es muy similar, pero digo muy similar a lo que vemos aquí. Voy a poner la fotografía otra vez. Fotografía a una isla en el mar. Esto es el agua. Mirar cómo se asemeja muchísimo a lo que tenemos aquí en esta foto en Marte. La fotografía está en el perfil de Neville Thompson, la galería de su álbum The Curiosity Transfer Project, y aquí tenemos la descripción. Esta persona difunde fotografías de tomadas por el Curiosity, y bueno, pues aquí tenéis una foto interesante. Y bueno, pues que seguro que dará muchas críticas a este vídeo por decir que esto se parece en agua, pero ese es mi punto de vista y creo que hasta hoy es libre opinar, ¿no? Con que nada, si tenéis alguna opinión, pues siempre estoy deseoso de leerla, de escucharla, y siempre se trate con respeto. Y nada, un saludo para todos y que cada uno saque sus propias. Frente a la causa, la lucha continúa. Fernando Domínguez por la humanidad actúa. Son extraterrestres los que están en la cumbre. Fer, es gratificante que cada vez a más alumbres.